Revancha, ahora tenemos nuestro ejército. Vividón, dijo. Ja, ja, se rió. Ja, 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 ja. ¿Un ejército? Ja, ja, ja. Y les dijo, si su ejército es tan bueno, muéstrenmelo. Inició una trascendental batalla entre los jugadores de Minecraft para salvar su mundo y la dimensión de Mini World. Desafortunadamente, en ambos ejércitos hubo bajas significativas y desafortunadamente la Vividong venció a todo el ejército de los jugadores tomándolos como prisioneros y dijo, ja, 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 ese fue su gran ejército, ja, ja, ja. Pero ya fueron vencidos por mi Vividong. Ningún ejército de niños insignificantes va a poder vencerme. Ni siquiera el ejército de un dios. De eso se enteró Haku y nuevamente mandó a tropas. Quien liberó a tal ejército, mandó a su ejército, quien liberó a todo el ejército de niños que Vividong había capturado. Haku le dijo a Vividong, decías que ningún ejército de un niño y ni siquiera un ejército de un dios podrá vencerte.
Pues, ¿qué crees, vivido? Yo ya te veo, yo ya te he vencido a ti y a todo tu ejército, dijo Haku. Vivido, dijo. Algún día, Haku, me las vas a pagar. Venceré a ti y a tu débil ejército como vencí al ejército de Erbrain. En Minigur, Vividong no pudo sumergir el mundo de la oscuridad, pero sí lo pudo hacer en Minecraft. Y después contaremos la historia de que cuando. Y eso nos vemos en un siguiente video. Bye.